Bueno, chicos, aquí estamos en un nuevo directillo de estos de cotillar. Bueno, juegos de los que se supone que van a llegar a Essen. Vuelvo a tener mi pastelito porque esto se llama. Bueno, esto es la merendola. Y por cierto, me he quedado flipado porque no sé si visteis el de ayer, pero os decía: no creo que publiquen más cosas porque los. Essen empieza el 5. ¿5? Sí, del 5 al 8. Pues fijaos, este fue. O sea, ayer empezamos por aquí, ¿verdad? Pues es que arriba hay más, hay nuevos. Así que. A ver, esto hay que cotillearlo. Mira, el nombre chino a lo mejor no es un juego de cartas. Lo dudo. Este ya lo hemos cotilleado en el canal. Salió. Bueno. Sí, yo creo que se llegó a financiar, la verdad es que no lo cotilleé mucho, pero salió por campaña de mecenazgo. Este lo vimos ahora una semana o así, más o menos. Vamos a darle a este por si hay nueva información, bueno, nuevas fotos por ahí. Que es el Nemesis, pero con losetillas sin tablero. Ah, no, pero. Ah, es un print and play. Es que he leído Silk Rose. Y yo tengo un juego que se llama así. Que era como el Looney Quest, pero poniendo losetillas. En lugar de pintando. Pero claro, el arte. O sea, esto no se me parecía a lo que yo tengo. Digo que van a sacarle una expansión, pero no, no, no tiene nada que ver. Misiones de fliqueo, este hay que abrirlo. No me va a gustar seguramente, pero bueno. Y este tiene toda la pinta por el fondo que le han puesto, que va a ser un juego de hexágono. No creo que me vaya a llamar mucho la atención, pero. Vale, esos son los nuevos. Y aquí he localizado, no sé si ayer os acordáis, pero nos quedamos aquí en Agrícola. Pues lo tenemos ahí. Y vamos a abrir este de todas maneras para mañana, porque mañana continuaremos con esta mini sección. Que por cierto, si os gusta, pues se puede mantener en el tiempo, cada cierto tiempo, pues yo que sé, cotilleando el ranking de algún tipo de juego o lo que sea. Vale, lo dejo abierto ahí simplemente para acordarme mañana de que nos hemos quedado en este juego. Bien, pues este. Va, este sí es puramente cartas. Pero la portada mola un montón, ¿eh? No sé, no me llama la atención. O sea, es un juego de puramente cartas. Por cierto, hoy me ha llegado un envío un poco raro. Porque. Esta semana, no sé si os acordáis, tuvimos un envío que venía de colaboración con. Bueno, un par de envíos que venían de colaboración con editoriales. Y uno de ellos nos lo enseñé. El caso es que la misma editorial me ha enviado otro paquete. Casi diría que es exactamente el mismo tamaño. Así que a lo mejor me han enviado dos veces el mismo juego. Me he quedado un poco extrañado porque yo no he hablado con ellos de nada más. Entonces, no sé. De hecho, no les había dicho ni de que me hubiese llegado ni que no. Entonces, no sé si me han mandado dos veces el mismo juego. De todas maneras, en el siguiente programita, pues lo veremos. En caso de que haya dos, no voy a hacer sorteo. Ahora mismo. Más adelante es posible, quién sabe. Pero ahora mismo no. O sea, eso lo voy aclarando. Pues eso, no me llama. Va, este también juego solamente de cartas. Encima, cartas muy simples. Ojo que las cartas muy simples para temas de juego de piscineo y demás van muy bien. Bueno, aquí te dice realmente de qué va el juego, ¿no? O sea, jugar cartas del mismo tipo, que me imagino que será. ¿No? Cada lado de una carta. O sea, cada
borde de carta es una cosa diferente. Las rayas son iguales, no sé dónde está el tipo. Del mismo tipo, pero de mayor valor. Igual ahí arriba, no sé si lo veis a la derecha. A ver, ¿se puede poner más grande? Sí. Que ahí arriba tiene algo. Ah, el algo es como... Es lo que está en la... o sea, en este extremo tenemos el 0 o la Q. No sé eso exactamente qué es. Y aquí nos está diciendo que la otra cara, que es esta, es un 4. Pues no entiendo lo del mismo tipo. Yo las veo todas iguales. Salvo que se refiera a que está el tipo amarillo y el tipo blanco, no lo entiendo. Pero bueno, en este aspecto se parece al 1. Es básicamente un juego de ir poniendo cartas superiores, ¿no? O pasar. Y te llevas el token de pasar. No sé para qué valdrá. Cambiar el valor. Ah, vale, el token de pasar te sirve para cambiar el valor. Pero el valor como... Ah, para girar las cartas, vale. Está un poquito alta la música, ¿no? No sé, no me llama. Me recuerda un poco al 1, el 1 ya lo tengo. Además tengo la versión... Bueno, no la he llegado a abrir. Pero tengo la versión piscinera. En algún momento la abriré. Lo que pasa es que ahora mismo, como la piscina la tengo en casa de mi abuelo, y en casa de mi abuelo, cuando quedo con alguien para jugar, saco un juego bien, normal, sin cartas. O sea, que no es de carta a la mesa, pues no tengo problema con que se ocupe mucho, que ocupe poco, porque entonces en ese caso no suelo sacar juegos de tipo piscinero. Va, sigue sin haber foto. De todas maneras, si os llama la atención, supongo que si lo van a llevar allí a Essen, puede ser que incluso en algún canal suban alguna partidilla o al menos alguna ronda. No sé qué es lo que van a llevar. Flick Quest. Este lo siento, chicos, pero este lo voy a buscar. A ver si hay algo en Google. Es que esto de fliqueo... No, aquí no quería yo buscar. ¿Sabéis que el fliqueo a mí me llama la atención mucho? Pero me da que no voy a poder ver. Pues no sé cómo irá. ¿Y en el texto que pone? Vale, hay un escenario y un capítulo de historia. Luego será un poquito narrativo, a lo mejor. Hay condiciones de victoria y de pérdida, ¿eh? Eso me gusta. Porque, por ejemplo, el Vampire Chapter, que estamos jugando ahora mismo en el canal, no tiene condiciones de derrota. O sea, simplemente o ganas el escenario o lo ganas. No puedes perderlo. O sea, si lo pierdes tienes que volver a lanzarlo. Sabéis que ese tipo de juegos no me convence. De hecho, yo si perdiese el escenario, llegado a cierto punto de la campaña, diría que hemos perdido la campaña. Vale, entiendo que le... Esto debe ser un juego de cartas seguramente porque el... Porque lleva cartas de historia. Aunque igual lo que llaman aquí cartas de historia son simplemente cartas de evento, ¿eh? El típico que te dice en cada ronda desvelas una carta y la carta te dice pues alguna modificación que hay en ese... En esa ronda. Ojo, que sí que pone que se fliquean, ¿eh? Lo que no me gusta mucho es que pone que hay que fliquear a los héroes al lugar correcto del mapa. Esto me recuerda un poco a... Seal Team Flicks, que en el momento shooter,
coges y pones un tablero, pones la bala, disparas y la bala, depende de dónde caiga, pues le da o no al objetivo. Y ya está, o sea, ahí el fliqueo, pues sí, es una cosa que está presente, pero me parece que no va a ser mi tipo de juego. O sea, es que huele a que sea eso, en plan, un tablero, tienes que llegar a un punto que abran el tablero y fliqueas si llega bien y si no, pues nada. Igual me estoy equivocando, ¿eh? ¿Qué precio ponía? Demo, vale. Precio demo. Pues no sé. Pero claro, si son 40 minutos lo veo muy... No puede ser eso, ¿no? Tiene que haber algo más. 40 minutos haciendo eso me parece que la gente se aburriría. Pero le voy a dar a seguir el juego. Lo que pasa es que no he visto que... O sea, no he visto. Que va a salir solamente en inglés. Vale, suscrito. Supongo que me llegará información. Pues nada. Mira, de este hay bastante foto, ¿eh? Vale, pero muchas son de... De Tabletop Simulator. Y el prototipo es un poco... No me llama. No me llama. Vale, este por donde hemos... O sea, sí, por donde tendremos que empezar mañana. Y desde aquí para abajo son nuevos, pero antiguos. No creo que me vaya a gustar, pero vamos a abrirlo. Me llama un poquito la portada. ¡Ostras! De fragmentar el disco duro, ¿no? ¿Qué coñazo era eso? ¡Ojo! Pone que es un puzzle. Esperalo. Voy a abrirlo. Es feo. O sea, tiene pinta de que va a ser feo de copones, pero... Ah, mira, este creo que os lo enseñé también... No me acuerdo cuándo. Otra expansión para el Smarten. Lo que pasa es que en alemán. No sé. No sé si se corresponde a algo de lo que ya está en inglés. Pero por los colores me imagino que. Que todavía no salía en otros idiomas. A ver. De este también estoy dentro. Este, si es el que creo que es el que va a sacar Maldito Games. Y tiene como losetas transparentes que vas poniendo en el mapa para construir la ciudad. No sé si estará bien, si no. Pero bueno, yo entré. Me llamó la atención y entré. Me gusta la portada. ¿Y esto de Calgo? O sea, ¿de Caigo? ¿Se referirá literalmente? Esto será un Tetris, me imagino. Bueno, ¿qué no hemos empezado? No me acuerdo. Llevamos un cuarto de hora. Vale, podemos empezar a 5. Pues hasta las 6. No sé si habrá puesto ya alguna foto de este. Este creo que también os lo enseñé en algún programa. Vale, este es el típico juego del barril pirata. Que vas metiendo espadas en el barril y de pronto salta, tiene toda la pinta. Pero reconvertí. Este. Este lo tenía mi hermana de pequeña. No es que fuese un gran juego, pero. Este no sé si es uno que han sacado. ¿Esto es un puzzle?
sé. Puede que sí, porque pone pensamiento secuencial. Pero si es el que creo que es, esto ha salido por Ludilo, creo. Un puzzle de esto de plástico y demás. Vale, es de Cosmo. Bueno, no sé. No, no, es Ravensburger, ¿no? Bueno, da igual, vamos a abrirlo. ¿El villano de Star Wars no estaba ya? Me suena que sí, que he visto incluso la portada allí en Amazon. Esto no es novedad. De hecho, este también creo yo haberlo visto en Amazon. Es que estoy viendo ahí años muy recientes, ¿no? O sea, muy reciente, muy atrasado. Igual al meter en la lista estas cosas que no son. Pero pone Spiel 23. No sé, es raro. Este estuve tentadísimo en sacarlo, lo que pasa, o sea, en pillarlo. Lo que pasa es que creo que cuando salió la campaña se dijo que no iba a salir en español o algo así. Imposible. No me acuerdo. Hubo algo, pasó algo con este juego que me bajó del todo, del juego. Pero es un juego en el que hay. O sea, el propio inserto se usa como forma de elevar las losetas. Y hay puertas que cuando llegas a esas puertas tú decides si la vas a abrir o no, y si la abres, la propia tarjeta de la puerta te dice qué es lo que hay más allá. Creo recordar que era narrativo entero. La figura fue ducha, eso sí. Os lo abriré. Pero bueno. Me da curiosidad. ¿Cuánto? Llevamos ya un porrón, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Seguimos bajando hasta que salga lo de cargar? Un parque de atracciones, esto hay que cotillearlo. No me suelen llamar mucho los juegos de mesa del mundo de parque de atracciones, pero los parques de atracciones me gustan, por ejemplo, los videojuegos de eso. Es como los videojuegos de construir ciudades. Generalmente en mesa no me suelen llamar mucho la atención. Pero sí que tengo muchas ganas de encontrar algo de eso que me llame la atención. Como el Suburbia. Que me encantó. Ese fue el juego que quería en mesa. Para diseño de ciudades. Y de parques de atracciones todavía no he visto ninguno que diga ese. Oye, ¿ya no sale más lo del botón de carga o qué? Ah, sí, va, vale. Pues lo dejamos aquí. De momento vamos por... ¿Dónde vi yo ayer cuánto llevábamos? Ah, aquí. 275 juegos. Uf, nos vamos acercando a los 300, ¿eh? Uf, juego de cartas, ¿no? Bueno, pues la portada... Es todo lo que me trae el juego. Y este es lo mismo, encima es feo. Y no solo feo, sino que me da que haya que girar las cartas. Y entonces... Esto tiene toda la pinta de ser texto. Claro, si tú vas girando la carta, pues... Aquí, por ejemplo, está torcido el texto. Ya queda raro. No sé. Ah. Este creo que sí lo vi hace ya tiempo, pero no sé si es que... ¿Se ha salido ya? ¿O simplemente era... que vi fotos por ahí? Creo recordar que esto es como un temporizador. Y en ese tiempo hay que hacer
lo que haya que hacer en el juego, que no me acuerdo qué era. ¿Cuántas veces eres capaz, por ejemplo, de girar tu brazo? Pues supongo que sí, que o sea, se tira y entonces todos los jugadores intentarán hacer eso y el que más consiga, pues se llevará la puntuación. A ver, la gracia de este juego es lo de siempre, que es chiquitito, te lo podrías llevar a cualquier lado y demás. El problema es que esta gente normalmente no traen los juegos por aquí. Creo que GNX me suena que estaba trayendo, si mal no recuerdo, el de submarinos, no me acuerdo cómo se llama. O no es de esta gente. Igual no es de esta gente. No, no es de esta gente. Uy, ¿este? Oh, mierda, no hay foto ya, ahora quiero verlo. O sea, el tema se supone que son bolos, ¿no? Pero estoy viendo ahí losetas y esto obviamente no va a colgar a ningún lado, ¿no? Aunque ahí en la miniatura, en la portada, se ve como un tío pequeño cogiendo el palo. Entonces es posible que tú tengas que coger esto a una altura por esta bola y dejar caer. Y entonces lo que tires, pues... aquí te dirá pleno o lo que sea, ¿no? 7, no sé cuántos bolos habrá. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Podría hacer. Puede que sea una tontería como esa, ¿eh? Si es eso, es una tontería de juego. Bueno. Esto parece un comí, ¿no? Un juego táctico en el que viajas por el tiempo para salvar a la humanidad. No sé, la ilustración sí me llama la atención, pero... igual sube las fotos después de ese. Es que, no sé, yo la verdad es que no termino de entender por qué no subir... Si tienes un prototipo o lo que sea, pues sube la foto del prototipo, ¿no? Esto hemos dicho que es de... Ostras, el nombre de la editorial es un poco raro. Sí, la edad de Roma es el que yo digo. No sé por qué ha salido ahí, pero... ¿que es de la misma gente? Joder. Igual es de la misma gente. Pues es posible, ¿eh? Pues si es de la misma gente, me imagino... que pueden lanzarlo a través de campaña. Y... No sé cómo será el juego. El otro, ya os digo, la edad de Roma me llamó mucho la atención. Este no sé. O sea, obviamente lo de reinicio y tal, me gusta. Es que no hay más nada. Thank you.
Esa es la editorial. Y nada, esto es de la gente que es. No sé, puede estar bien o puede ser el típico juego que la portada me llama y ya está. Kirby... Tampoco hay foto. Uf, y encima está en inglés. O sea, en alemán. ¿Qué es un Kirby? Debe ser un barco vikingo, ¿no? O algo así. Porque habla de que... No sé lo que es un Jarl tampoco, pero que viaja por los mares del norte para buscar gloria. Bajo las velas de tu propio barco, que está construido como un carve. Debe ser una especie de dracar o algo así, ¿no? Otro pedazo de foto. Sí, sí, eso es un dracar. Un barco vikingo, vaya. Lideras a la tripulación y comercias con culturas extrañas. Vale. No sé. Depende cómo sea el juego en sí. O sea, eso a mí me llama. La portada a mí me llama, pero habría que ver el juego y reglamento. Uf, no, este tipo de juegos a mí no me gusta, paso. Seguimos sin foto en este. Vale, este había visto alguna foto por ahí y no me llama mucho la atención este tipo de juegos de ir montando pieza sobre pieza. Aparte, que creo que es bastante sencillo. A ver, depende de cómo encaje, pero en este tipo de juegos, como no encaje bien la pieza y se quede cogida en plan una pieza de Lego, puede ser un marrón porque vas poniendo. Bueno, igual no se pone encima. No, sí, porque las de fuera son de 1-1. Eso, que vas poniendo y a lo mejor al ir a poner el tuyo le pegas un manotazo a algo que tienes ahí al lado y la has liado. Feo no es. O no lo veo feo. Podría ser más bonito, la verdad, porque el tras de puntuación, por ejemplo, no me termina de convencer. Pero bueno, no sé, sin más. No le echaría cuenta al juego ese. Vale, esto parece alemán puro y duro, pero por el tipo de carta y por la raya, a mí me recuerda al de Cartas contra la Humanidad. Un juego que hay gente a la que le funciona y gente a la que no. Yo no me lo compraría nunca. Y no, no es el juego que yo esperaba, el de los gatitos. ¿Cómo es este? Igual hay que hacer algo aquí y cada jugador tiene una pizarrita y tiene que encontrar la solución y a ver quién la encuentra primero o algo, ¿no? ¿Qué dice? Que ordenes las cajas, pero... No termino de entender a qué se refiere. Igual al empujar la gira y sale una apertura o algo, no lo sé. Pero vamos, este tipo de... O sea, ¿hay para cuántos jugadores? De 1 a 6. O sea, que es el tipo de juego que se puede jugar en solitario perfectamente. La carta no es muy clara tampoco. Supongo que estas son las dos cajas, ¿no? No hay otra imagen del juego, ¿verdad?
Ah, que hay tokens por aquí. Vale, sí, la caja está abierta, efectivamente. La caja de atún. No sé, puede estar curiosote. Si llegan a traerlo, si hay que traerlo de importación, no creo que merezca la pena. Creía que iba a ser una especie de escape room, pero no lo sé. Quizás no. De esta manera es un juego de deducción de cosas, ¿no? Ah, no, es de escapar. Pero tienen que escapar juntos los jugadores. No sé, puede estar bien. Depende cómo vaya la mecánica de escape y todo eso. Pero vamos, si no lo llegan a traducir, pues otro de estos para olvidarse. Esto está súper elevado, ¿no? No, y ahora está súper bajo. Bueno. Ah, esto es lo que os estaba comentando antes, que estas bandejas sirven para guardar el propio contenido del juego. Eso puede hacer un poco incómodo el jugar con esto, porque claro, depende de lo que guardes dentro de la bandeja, al final lo tienes que tener por ahí por medio. Es original la idea, pero puede ser un coñazo. Y las puertas aquí no aparecen. Esto es una puerta, veis que es una especie de sobre, bueno, una carta plegada o algo así. Pues si decides abrirla, que obviamente llegado a cierto punto, pues si nada más que te queda una puerta, pues tendrás que abrirla para continuar. Pues la abres y te dice qué es lo que va después. Las figuras creo que las han puesto mejores. A ver, están pintadas, eso es verdad. Pero yo es que las recuerdo de bases cuadradas. Y no me gustaban nada. Pero vamos, sí, estoy viendo aquí miniaturas de bases cuadradas, ¿eh? Pues que eso no me gusta nada. Yo no me acuerdo por qué, pero se me fue la gana de tenerlo. Incluso sabiendo que iba a salir en español. De tal manera, yo creo que todavía no llegaba a la gente, ¿no? Porque si no se habría visto en tienda. Pero esto tiene que valer una pasta. Esto va a ser otro de esos juegos de 200. Eso era nuevo, ¿no? Yo creo que donde pone demo es que lo van a llevar y se puede probar. Y el Nemesis pone demo. Y este que estamos. Ah, vale, pues si es de estos que ya hemos pasado, no sé dónde lo habremos dejado. Estaba por aquí encima, ¿no? Aquí. Octubre de 2023. Pues no sé. No pone. Ah, mira, aquí pone precio. 300 pavos. Otra razón más para que pase del juego, ¿vale? Quiero recordar que tenías un libro en el que ibas tomando decisiones, ¿vale? El rollo Tainted Grail, pero eran decisiones por una imagen, me parece recordar. No sé si aparecerá el libro por aquí en algún lado.
Vamos, si sale ahora en octubre, seguro que no voy a entrar. Ni me va a pillar, ¿vale? Seguro. En español no sé si llegará también en octubre. Pero este sí creo que era el que se había metido maldito. O sea, lo podemos buscar ahí. Me suena que era este. No aparece. Pero yo creo que sí se había metido maldito aquí. ¿Igual se ha salido? No creo, ¿no? Pero vamos, que no entraré porque, como os digo, estamos con el vampiro. Estamos en octubre, ¿no? Exacto, estamos en octubre. Yo creo que vampiro me va a durar todo octubre, sinceramente. Y después de vampiro todavía no me ha llegado nada, ni número de seguimiento ni nada, pero ya os dije que había uno que teóricamente está en el barco. Ahora, lo que no sé si es solamente la versión en inglés o también está la traducción. Y si está la traducción, pues eso, que no le quedará mucho para... O sea, me imagino que llegará hacia Navidades o por ahí. Y no me voy a meter en otra campaña gorda. Porque este creo recordar que era también de campaña gordita. Pero no veo el libro que estoy buscando, ¿eh? No sé si es que lo habrán quitado. O que he mezclado juegos, pero yo juraría que había un libro. No lo sé, pero bueno. Si os llama la atención, por ahí lo tenéis. Este, ya os digo, saldrá. Yo casi seguro que lo sacaba maldito. Ah, ostras, lo que estábamos viendo antes son camellos. No sabía qué porras estaba viendo. Bueno, es una cosa rara. Buena portada, pero la portada no me... O sea, no me termina de encajar con esto, con el arte del juego. Supongo que irá de comercial. Parece que sea comercio, sino robar. Uf, no me gusta. ¿Veis lo que os decía? A mí esto no me gusta. De hecho, me parece un poco caótico. No sé si es cosa mía, pero vamos, no me gusta y además eso lo veo un poco caótico. El parque de atracciones, ¿vale? Así que fuera. Son I39. Venga, vamos a darle una más. Este salió ayer, o sea, yo creo que hay juegos que o han colgado varias veces. O no sé. Misiones de robot. A ver. Mira, aquí tenemos la expansión del Carcassonne Niebla sobre. O sea, Niebla sobre Carcassonne. ¿Veis lo rápido que yo paso por estas mierdas, no? O sea, no hay tanta cosa que me llame a mí la atención. Este siempre me ha llamado la atención, el Torres. No sé por qué va. O sea, por qué la han puesto aquí. Pero supongo que será una nueva edición o algo. Pero eso, que me ha llamado la atención y ahí se ha quedado. Y esto es del año pasado. Igual es que lo van a llevar igualmente, no lo sé.
ver, de cocinillas también me llama la atención, las cosas como son. Ilustración tipo Astra. Bueno, son 40. Venga, otro más. Al final me pasaré de largo, ¿eh? Qué buena portada, ¿no? Creo... O sea, me suena haberlo visto y que no me gustaba, pero la portada está guay. Vale, vamos a dejarlo aquí. O no. Y 41... Bueno, vamos a cerrar estos y a ver qué... No sé, tampoco me dice gran cosa. El de las comidas... Igual. Tirando a feo, para mi gusto. Ah, vale, sí, este creo recordar... Este salió el año pasado. Me acuerdo porque hubo alguien, no me acuerdo quién fue, Jugar y Pintar creo, que se había pillado la edición y le había flipado esta parte. El portachips, esto de Chip Theory Games, que son los chips, son las mierdas estas, las fichas tipo póker, que creo que van impresas, que no son pegatinas. Bueno, no son pegatinas menos la roja. La roja me suena a mí que son heridas y tenía un problema. No sé si en todos sus juegos, pero en algunos son... Normalmente los chips son de muy buena calidad y las de vida son una mierda. Y te tienes que comprar un pack por ahí, bueno, de esta gente, que te vale un señor dinero para tener los puntos de vida pues con la misma calidad que el resto del juego. Eso tengo entendido, en este no sé si es lo mismo. Pero eso, que lo que le llamó mucho la atención a Jugar y Pintar es este es tan marmorizado y el juego no sé cómo será, sinceramente. Igual este sí que trae las fichas pro. No lo sé. De vida me refiero. Pero vamos, a mí este tipo de juego... Si me lo pones por delante seguramente lo disfrute, pero para comprarlo no. Esta expansión tiene que estar guay. No sé si conocéis el Flick of Faith, pero está muy chulo ese juego. Lo que pasa es que la expansión era un viaje de cara, mira. 27 pavos y creo que en español rondaba eso, los 30 euros también. Yo tuve suerte porque a Maldito les había escrito para ver si me enviaban una copia del Flick of Faith. Os lo abro y así lo vamos viendo, por si no lo conocéis. Y porque yo tengo la edición en inglés, la de Awaken Realms, que es la editorial nodriza. Juego de fliqueo. Tapete de neopreno y cada jugador empieza en una esquina intentando mantener su religión en el mundo, ¿no? Fliqueando y colocando aquí en las diferentes islas sus seguidores. Está muy chulo, muy divertido. Y al principio de la ronda, pues estas cartas son las leyes. Se levanta una, todos lo ven y tenemos que decidir si esa ley se aprueba o se quita de en medio. Si sale la mayoría de que se aprueba, pues es una regla nueva que se mantiene en el juego, pues lo que diga la carta. Y si se rechaza, pues nada, no entra en juego. Y es una parte muy divertida del juego, la verdad. Pero eso, tuve la suerte de que tengo la versión de Awaken Realms en inglés. Les contacté a los de Malditos por si me enviaban la versión en español. Ahí hubiese caído. Si me hubiesen llegado a hacer eso, hubiese caído con la expansión anterior que tenía este juego. No sé si saldrá por aquí. La de los mayas. No, versiones no, expansiones. Está el Cataclysms. Que te mete una o dos facciones más, si mal no recuerdo. Y con este también habría caído, seguro. O sea... Menos mal que Maldito fue torpe y no me hizo caso. Pero vamos, hubiese entrado de cajón. Tener el juego en Spanglish no me gusta,
Así que no voy a mezclar expansiones con, o sea, no voy a mezclar unas expansiones en español con un juego base en inglés. Este es del año pasado, tío. Hay cosas aquí del año pasado. No sé por qué les han permitido colarlo. Supongo que es porque lo van a llevar allí a la feria. Porque si no, no tiene sentido. Vamos, yo sigo pasando y pasando y pasando. No estoy viendo nada así por portadas y tal que diga, ostras, ese lo quiero seguir viendo. Pero vamos a darle una más. Y encima, si no me pones portada, mejor todavía. Buena portada, seguramente el juego no me guste. Oye, al final no me comí la mierda esta. ¿Hay algo así que sepáis este año que os va a llamar la atención, sí o sí? De todas maneras, en la feria, yo estoy casi seguro de que llevan también cosas que no aparecen aquí en el listado este, ¿eh? Porque no todas las editoriales se acordarán o tendrán la ocurrencia de, primero, de colgar sus juegos aquí en BGG, y segundo, de, además de tenerlos colgados, decir, oye, que lo voy a llevar. De hecho, no sé cómo se meten títulos aquí. No sé a quién crea la lista esta, me refiero. El de Dracoidea. Bueno, lo traduce Dracoidea. Paper Town. No me va a gustar, pero vamos a ver. Un croquis no le cuadrado. Vamos a verlo. Son 48. Venga, me voy a arriesgar una más. La última que le damos, ¿eh? Bueno, expansiones para el Wing of Glory. Creo que no llegó a salir en español. Me hacía mucho tilín. La verdad es que lo estuve mirando durante un tiempo por segunda mano. Pero no llegué a caer. Menos mal, porque creo que no lo hubiese jugado. Check City. Este es uno que metes una especie de dados dentro de la caja, tienes que agitar y tiene como una especie de dispensador. Vamos a darle. ¿5 de octubre sale la expansión de Carcassonne? No sé si en español llegará, pero como llegue, yo estoy dentro. Esto no puede salir muy caro. Qué buena portada, ¿no? Esto suena a cachondeo. La batalla de Sampo. No sé cuál es, pero vamos a verla. Vale, nos quedamos aquí en What the Cup. Y eso va a ser el que veamos. Ostras. Igual es un juego que me llama la atención y todo. Lo he abierto por marcar simplemente. Vale, lo que vamos a hacer es duplicar. Y este lo dejamos aquí. Cerramos Agrícola. Vale, empezamos por el primero. Que ya lo que estoy viendo ahí no me llama la atención. 0, la verdad. Y
Es una pena, ¿no? O sea, se llama cápsulas del tiempo. Ojo, espérate, ¿las cápsulas son estos? O sea, ¿de verdad lleva cápsulas? No, ¿no? Pero eso será para guardar el equipo de un jugador, ¿no? O sea, esto no está ahí, ¿no? O sea, no va dentro del juego. A ver, vamos a mirar. Ahora tengo. No, es feo de copones, pero ahora tengo que mirar a ver si esas cápsulas van dentro. Sí, tienen que ir porque aquí también están. ¿Qué leches? Supongo que es todo lo interesante que tiene el juego, las naranjas esas, pero. Vale, cápsulas que sirven para viajar al pasado. Pero ¿y en el juego cómo funciona eso? Que habla de enviar las cápsulas a un distante pasado, pero no es un juego que parezca que tengas que tirar la pelota. O sea, puede ser así de extraña la mecánica. En plan, metes algo dentro de la cápsula, tiras la bola y a ver dónde llega. No creo. No te dice cómo funciona lo de las cápsulas, pero yo quiero verlo. A ver, vamos a ver si hay algún vídeo. ¿Hay 10 vídeos? ¿Te parece Frankenstein? Espero que no sea nadie conocido, pero tiene todo el careto de Frankenstein. Vamos a ver a esta gente que saca las bolas. ¿Qué hacen con las bolas? Creo que las bolas no tienen ni interés de. Ni siquiera se tiran. Algo habrá que hacer con la bola, ¿no? Vale, la abres como un huevo Kinder y te aparece algo. Que obviamente habrás preparado antes. Pues no le veo interés a lo de las bolas, chicos. O sea, lo de tirar la pelota me pareció una tontería, pero es que si encima no haces uso de eso, entonces, ¿por qué me pones ese pedazo de plástico alzo? Si no vale para otra cosa. Además, no sé, no le veo sentido. Bueno, siguiente. Un juego de saboncitos. Parece un gato. Va, me imagino que será un juego de enfrentamiento en tablero pequeñito. Con miniaturas molonas y poco más. Bueno, y ambientación eso, asiática. La batalla de Japón. Este lleva un juego de enfrentamiento. Bueno. Y este de Paper. Ciudad Papel. No me dice nada tampoco, ¿eh? Estoy viendo como roseta, una roseta encima de otra, pero vamos, que no. Que no me dice nada. Vale, creo que no le he cuadrado, pues nos han puesto una imagen cuadrada, pero no es cuadrado. Me había extrañado porque siempre lo he visto redondo. Sí, efectivamente, el Check City, lo que os decía, bueno, no eran dados, eran cubos, pero tiene la caja esta
Y creo que cuando le das a esto, pues sale por algún lado los cubos. No sé si salen ahí o en algún lado de la mesa. No sé exactamente para qué es eso. Es lo único que me llama la atención del juego, porque lo demás, cuando lo vi en su momento, no me decía nada tampoco. Es la caja esa y ya está. Pero supongo que será otro de los que se veía bastante en los vídeos. De gente que vaya a la zona. Además es que es una empresa de estas grandes. Este va a ser de los buscados por la gente seguro. Bueno, sin más. Más allá de la caja esa extraña, no me dice nada. Y este decreta la portada y poco más. Lo demás me llama cero. Fuera. Uf, cartas tipo 1, pero ¿cómo encajas esas cartas con...? Ah, no, lo que nosotros habíamos visto era esto. Feo. Qué feo. Bueno, chicos, fuera. ¿Y ese pedazo de torre? Vale, será la típica que tiene impedimentos a la caída y tú tiras algo por arriba y habrá veces que caiga, veces que no, y habrá veces que... Bueno, igual siempre cae. No sé si siempre caerá, pero que la torre te distribuya que caiga en cuatro áreas. Y aquí me imagino que habrá una raya, y por aquí otra, y así, pues si cae aquí, afecta todo este terreno. Esto no es la primera vez que se ve. No es tampoco muy bonito el juego, ¿no? O sea, le quitamos la torre y... Y me... Tampoco es feo, pero no sé, no me termina de decir nada. Y este será el típico de encontrar en qué vaso está el dado, ¿no? Ah, no, pues en todos hay un dado. De fortuna y mentiras. Igual mola el juego, ¿eh? Ahí pone que es un party. ¿Picking qué es? ¿Adivinando? Es que dice, cada jugador pues agita su dado de 12 aquí dentro de del vasito. Parece que puede mirar el valor que ha salido. Entiendo, no sé, es un poco extraño. Pero bueno, a lo mejor porque solo puede mirar él y no los demás. Y el juego empieza robando una carta de una... Bueno, una carta. Y el jugador... Bueno, esto debe ser el juego, no, será la ronda del jugador, pues empieza robando una carta y entonces puedes hacer lo que te dice la carta. Seguramente no signifique mirar, ¿vale? Porque ahí pone espiar. O igual sí puedes mirar, pero miras tuyo y espiar es, o sea, mirar el cubo de otro jugador. Relanzar, revelar, swap, no sé si era cambiar. Supongo que cambiar, pero sabiendo a qué cara estás cambiando el dado, ¿no? O quizá
rollo trilero, cojo este cubo y se lo paso a este jugador y el de este jugador lo pongo en este otro lado. Tiene más sentido que sea eso. O elegir... darle un voltio al token de alto o bajo, no sé eso exactamente qué será. Me imagino que quizás después haya que hacer un orden de los cubiletes. Pues está hasta gracioso, ¿eh? Con determinados grupos de juegos. Ah, no. Va a detener. Yo creo que va a ir detener de ser el jugador que tiene el valor más alto o el más bajo, según esto. Entonces, claro, tienes que saber qué has sacado tú y qué han sacado los demás jugadores. Puede estar curiosote, ¿eh? De estos juegos chorras, pero te puedes pegar unas buenas risas. Justo del que menos esperaba, ha sido el que más me ha llamado la atención. ¿A qué editorial le pega esto? ¿Que lo traiga? Porque esto podría venir. No sé. Depende del material que sean los cubiletes. Parece plástico duro, ¿no? Pero este de aquí abajo parece plástico tipo inserto y esos plásticos son malísimos. Pero tampoco es que afecte mucho, ¿no? Porque al final, o sea, puedes quitarle la base y tener el dado y esto, pero... Es más cómodo, porque cuando tengas que trasladar el dado con el cubilete, digamos que el dado no va a ir rozando con el suelo. Así que habría que buscarse al final una especie de platito o algo, si eso se llegase a romper. Para que otro jugador te mire la cara o haga lo que sea con tu cubilete. Y claro, obviamente esto tienen que ser todos platos iguales, porque si has cambiado el cubilete de sitio. Sí, rollo muy trilero el juego, al final. Mira, pues de momento de todos los que me he visto yo me quedaría con este. Flipa. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Mañana pues será más o menos parecido, también en torno a una hora. Y pasado ya sí tendremos partida. Creo, en principio, a Vampire. Así que ahí os quedáis. Espero que os haya gustado. Y como siempre os digo, pues. ¡Buen camino!